Bueno, vamos a continuar con Hyrule Warriors, modo leyenda, soy leyenda, definitivamente, protagonizado por Will Smith, aquí presente, con la túnica de verde, pero no voy a utilizar a Will Smith en este caso, sino a Sheik, a Georgie Dan, pero tiene nivel 7 directamente, me dan a la gente con el nivel que sea. Vale, me recomiendan que utilice armas de fuego para esta misión, pero antes que eso me voy de tiendas. Definitivamente, vámonos de tiendas, creo que va a ser lo mejor. Ahora Link tiene nuevos tipos de armas. Me interesa comprobar eso. ¿Y no me dejan entrar a la armería todavía? Puede ser que... ¿no? Conseguí un nuevo arma, aparentemente en la partida anterior. Que estaba como metida en un cristal, así, algo raro, como que tenía que hacer algo con ella para desbloquearla. Pero no la veo. O sea, no puedo entrar a la armería. No sé por qué será eso. Tengo ya nuevas insignias que puedo utilizar. Con todos los personajes. Yo creo. Salvo con Sheik. No, sí, también puedo usar la espada Kokiri 1. ¿Por qué no? Puedo aumentar el combo ya de Sheik. Voy a utilizar a Sheik en esta partida, así que... quiero crear la espada Kokiri, por favor, gracias. Ahora tengo un nuevo combo, puedo darle más veces al ataque flojo. Lo cual es mayormente bueno, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme. Y no puedo hacer nada más, seguramente hasta la siguiente partida o sabe Dios cuándo me desbloquearán esto. Creo que voy a aumentarle el combo también al Link. ¿Qué toparo que es esto? Ah, claro, tiene otro combo también con los cetros. Tengo como 300.000 millones de dientes de monstruo, así que ¿por qué no? Link, te voy a desbloquear los combos, aunque a lo mejor no los utilicemos todavía. La espada de madera. ¡Ah! Puedo hacer el C1, digamos, ampliado, entiendo. No es la forma a lo mejor más clara para representar los iconos de los botones, pero bueno. Voy a crear estas cosas para todo el que pueda, porque ¿por qué no? Voy a aumentarle el combo a la gente, si es posible. ¿Tú por qué tienes que ser distinta? Impa, ¿por qué tienes que ser especial? ¿Por qué no podías utilizar trapos viejos para crearte una espada como todo el resto de gente? Afilando el trapo, no se sabe muy bien cómo. Para... túnica del invocante lo utilizo para alguna de las cosas del final. Tenía que ser un copo de nieve especial como ella sola. Y no poder aumentarle el ataque a ella, pero bueno. Voy a coger a ver qué puedo hacer con Sheik, ya que lo voy a utilizar en esta partida. Supongo que le mejoraré las cosas, ya que nos hemos ido de tiendas. Vamos a ver qué podemos hacer por... esa siguiente palabra es spoiler. Una sola palabra. Vamos a ignorarlo. No puedo crearte nada más que una botella y un cuchillo. Así que supongo que te vaya bien. ¿Sala de entrenamiento no la he llegado a hacer? Ah, claro, esto es subir de nivel. Puedo subir a la gente hasta el nivel máximo del personaje que tenga más nivel. Ahora lo sé. Pero bueno, si me han dado a Sheik con nivel 7, imagino que con nivel 7 será el recomendado y no veo por qué no. Gastar dinero por gastar, una cosa que tenéis que saber ya de mí, no. Gastar el dinero es malo. La saca sirve para que abulte, nada más que para fardar. En que te gastes el dinero no importa, lo que importa es que abulte. Y si puedes llenar la saca de chatarra, de monedas de cobre... Todo lo que menos valor tenga, nada más que para que abulte más, mejor. Es nada más que para aparentar. No importa que en realidad no tengas tanto dinero, pero que parezca que tengas dinero. Pero no te lo gastes, no se te ocurra gastártelo. Gastarse el dinero es malo. Así que no me pienso gastar el dinero para subir niveles, va en contra de mi religión. Pero bueno, ya está, voy a coger a Sheik para esta partida. Georgie Dan, como ya digo, que aparece de verano en verano. Ya sé que me recomiendan utilizar armas de fuego. Definitivamente esta partida está hecha a posta para que utilice el cetro. Y nada más que por llevarle la contraria al juego no voy a utilizar el cetro. Voy a utilizar la lira eléctrica por algún motivo. Vamos a tocar unos solos de guitarra que se va a cagar Jimi Hendrix en la partida. Míralo, lira eléctrica. ¿Por qué no? Vamos a hacer los solos de arpa. ¿Qué va a ser esto? Madre mía. Una cosa súper elevada. By a mysterious youth named Sheik. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods.
There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Ah. Vale, yo solo quiero llamar la atención un momento. Spoiler, ligeramente spoiler. Han llamado a Sheik misterioso joven. Solo quiero dejar eso claro, ya está, fuera de spoiler. Creo que no tengo nada más que hacer. Vaya. Me han spoileado que Lana aparece en esta partida. Guay. Voy a no mirar nunca más lo del campo de batalla. Vamos para la partida directo. No, en el tabletomando también me aparece la vida de Lana. La primera, además. Supongo que saldrá en el vídeo esto. Voy a callarme, es un vídeo. Extraño, se me sigue haciendo que nadie hable en los vídeos. Pero bueno. A ver, quiero aprenderme los combos. Un momento. Voy a comprar todos los combos antes de empezar. Agua. C3. Electricidad. Tocar el solo de guitarra. C4. Creo que lo he hecho varias veces el mismo. A ver, un momento. Voy a empezar otra vez. C1. Tocar el arpa. Bien, pues a lo mejor no va a ser la mejor idea. Dejarme un poco los enemigos. No es nada útil ese ataque, espero que lo mejoren luego de alguna forma. Y esto creo que ya lo has hecho. ¡Oh! Y todas veces spamear cuadrado es... ¡Oh! Un momento. Tú, quieto, quieto. Joder, dejar de empujarme al veneno, que no es agradable. Vale, creo que tengo que atacar a ese tío de lejos, de alguna forma. Creo que Impa está diciendo algo. Tengo que derrotar a estos enemigos, pero no sé cómo todavía. Están hablando los personajes. Necesito esa información rápido, chicos. Puede acabar con ella si ataco desde lejos, ya, pero el problema es... Puedo tirarles bombas, pero... ¡Hay un arco! Vale, bien. Gracias, historia. Ya puedo avanzar. Vamos a ir donde nos digan. Tengo que buscar el arco por toda esta zona. No me lo han dejado demasiado fácil, pero ataque especial. Quiero ver qué hace. Solo de guitarra. Perfecto. Guay. Matar a 42 enemigos en nada más que un Musu. Au. Estúpidas plantas. ¿Alguien tiene un arco? ¿Alguien ha visto un arco? Lo compro. Está esto plagado de plantas. Ojalá se les pudiera atacar con las bombas también. Voy a capturar este territorio. A lo mejor es por aquí. Vale, me estoy dando cuenta de una cosa. Ah, entiendo. Vale, tocarle al triángulo cambia el elemento del arma. O algo así, esto... Vale, no, a lo mejor me lo he inventado. Espérate un momento, se están recordando que el árbol estaba no sé dónde. Bien, en el sitio súper alejado al que hay que ir. Voy a capturar nada más que este territorio, porque es un problema que tengo. No me gusta ver los territorios en plan que sean de los enemigos. Me gusta controlar todas las zonas. Pero entonces, con el triángulo a veces cambio el elemento del arma, pero no sé cómo controlo...
¿Por qué? ¿Que ahora sea de agua o que...? El último ataque que hago me cambia el elemento, supongo que los ataques normales, verás. Estoy refiriéndome a una nota musical que aparece de vez en cuando, por algún motivo ahora no aparece. Aparece una nota musical debajo del ataque especial, debajo de la barra amarilla de ataque especial. Es una mecánica que no conocía, parece interesante, y según el último ataque que hago cambia. No sé a qué influenciará, seguro que influencia alguna cosa. A lo mejor es el elemento que tiene el ataque especial, puede ser. Quiero capturar esta zona, pero no se dejan. Ahí estás. A ver, ahora está en eléctrico. ¿Hace algo distinto el ataque? No lo parece. Solo de guitarra ha sido exactamente el mismo, me parece bien. Ahora ya está. Ya por... Mierda. Tenemos un problema, no me dejan pasar. Voy a tener que dar toda la vuelta. Pero bien. Ah, mira, corre en plan ninja. Me han hecho bien los movimientos. ¡Hola, arco! No sé por qué estaba pensando... Estaba buscando que el arco estuviera colgando de algún sitio. Pero no, el arco tenía que estar evidentemente en un cofre. Juraría que se había habido algún problema con el sonido hace un momento, espero que no. Bien, ahora, arco. Se me ha equipado automáticamente, así que ni siquiera me voy a tener que molestar. Payun. Se mueren de una. Vale, totalmente enemigos metidos para no poder progresar en la historia. Me parece magnífico. Payun otra vez. Está bien que todos los personajes puedan utilizar todos los objetos. Ya digo, pensaba que por algún motivo solo Link podría usar los objetos. Que a lo mejor si alguien cogía el objeto, Link se iba a ofender o algo, porque era el único que pudo usar las cosas. Porque es el más protagonista. Pues el arco puede ser útil para enfrentarme también a los enemigos. Veré a ver cómo de útil puede ser, pero oye, mejor que las bombas, que tienen un área muy específica de actuación. Tu casa. Todo porque les ha salido unas malas hierbas aquí a la gente. Creo que no estamos en la zona que deberíamos. Si entro dentro se esconden. O sea que sí que podía haber pasado por la peste esta todo el rato. Era nada más que me habían engañado. Pensaba que no podía entrar. Vale, bien, ya puedo avanzar. Voy a probar, ahora que tengo por... Voy a probar a cambiar el elemento. ¡Hostia! Esto es un... ¿Les han puesto armadura a las momias? Me lo ha parecido a mí. Si hago el ataque especial o el musu con agua, no cambia nada. Vale, pensaba que a lo mejor iba a hacer el musu distinto. Hubiera sido una mecánica interesante. Todavía no sé para qué sirve el elemento, entonces. A lo mejor cuando le mejore el combo o algo hace cosas distintas. Y buen trabajo, hemos hecho un graffiti en la pared, porque lo que es el enemigo ya no estaba ahí. Lo habíamos mandado volando. Pero bien. A lo mejor si hago cierta melodía, a lo mejor si muevo el stick o algo, cuando le doy al triángulo cambia el elemento distinto o hago otro ataque. No lo sé. Tengo que buscar alguna explicación de qué hace el arpa, porque parece que tiene alguna cosa que no es tan evidente. Creo que Lana... ¡Ah! El árbol Deku, sí, habría que salvarlo y tal. Que hayáis construido una fortaleza aquí alrededor, pues a lo mejor no sé si es lo más respetuoso al árbol, ¿sabéis? Lo de excavar dentro de las raíces del árbol para construir vuestras casas. A lo mejor habéis matado al árbol por dentro, pero... Hay que defender el árbol, nos importa mucho la vida del árbol. Vamos para allá. Sí, que le hayáis clavado estacas y todo eso al árbol... A lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo. A lo mejor está más debilitado por ello, pero bueno. No importa, vamos para allá. Hay que salvar al árbol, gente. Oh, mierda, están atacando. Vale, hay que defender la fortaleza central de los enemigos. Supongo que lo mejor será matarlos antes de que lleguen. Así que creo que les voy a tocar la canción del verano. La barbacoa, definitivamente.
y no les ha quitado casi nada de vida. Así que vamos a atacarle normal y ya está. Oye, puedes quedarte... Ahí está. ¿Puedo hacerte esto a lo mejor? Ah, mierda, no me da tiempo. Esto va a ser más útil. Tampoco le he quitado casi nada de vida, de verdad. Es más complicado matarlos de lo que pensaba. Y si hago este ataque en una esquina, a lo mejor no consigo aprovechar todo el rango. ¿Quién lo iba a decir? Están acercándose peligrosamente los del sur y yo estoy aquí discutiendo de política con este otro. ¿Ya, Guido? ¿Me has dado algún objeto? Gracias. ¡Un arma! He conseguido un arma. Perfecto. Creo que es la primera que consigo. Lleva siendo hora. Seguramente conseguí alguna en la partida anterior, que le dieron un cetro para Link, pero tenía pinta de que era obligatorio, por cosas de la partida. A ver, espera un momento. Chicos, ¿podéis juntaros todos juntos? Que se me ha ocurrido una cosa llamada hacer el ataque especial y a lo mejor lo aprovecho. Que lo estoy tirando mal todas las veces. Ahí está. Todos bailando. Madre mía, el espíritu de la canción del verano les ha poseído y no podían parar de bailar. Link, a lo mejor te estaría bien ayudarme y tal, que estoy atacando con un arpa y se han dado cuenta los enemigos que no está afilada y que no estamos haciendo nada. Ah, sí está mejor. Creo que Link ha hecho un musu por ahí. Buen trabajo, Link. Eso así me gusta. Estoy notando que de vez en cuando se pierde el framerate, no es el mejor del mundo cuando hay muchos enemigos en pantalla. Básicamente la Wii U es como una Play 3 o algo así. No, loco, bebé, quieto. Tú, tranquilidad. Que el árbol me lo he pedido yo antes. Estábamos aquí acoplados como hippies antes que vosotros. No me vais a hacer lo de la película Avatar. No. Hay que defender la comuna. Está la gente aquí podando árboles sin ningún tipo de sentido común, de verdad. Creo que ha explotado una bomba dentro del árbol, a lo mejor no ha sido tampoco lo mejor. He cumplido la misión a duras penas, pero la he cumplido, me parece, puede que sí. Generalmente estas misiones luego cambian el transcurso de lo que ocurre en la partida. Probablemente esta misión la podía haber fallado y luego tiraban el árbol en plan dramático, intentando forzarnos un mensaje medioambiental, pero afortunadamente hemos conseguido que no, así que eso es bueno. Creo que el arco estunea un poco a la gente. Ahí, tengo que... ¡Oh! ¡Vaya! No, creo que lo de prenderle fuego al árbol... ¿Será posible, estúpido mago? No vale usar magia, la magia es para los cobardes. Tienes que involucrarte un poco en la batalla. No vale desde tu base tirar un hechizo y ya está. Eso es trampa. Hay que jugar un poco más o menos todos en el mismo... con el mismo nivel, con las mismas normas. No vale inventarse que puedes tirar hechizo desde la base y ya está. Vale, creo que tengo que apagar el fuego de alguna forma. Creo que el invocante me está diciendo que me coma una mierda porque no voy a poder. Yo voy a seguir capturando esto, no sé vosotros. Si no me dais ningún objetivo... Un momento, tengo que apagar el fuego. De verdad me están diciendo que apague el fuego. Vale, a lo mejor el capitán de la guardia, ya que por no dejarlo a medias te voy a matar, pero... Creo que tengo que volver al árbol. Voy al árbol. Estaba definitivamente yendo al árbol, ¿no? Estaba haciendo otra cosa. Ups. Se ha descontrolado esto un poco. No sé cómo nos iba a ayudar a haber venido con Link con el cetro de fuego aquí, la verdad. ¿Puedo pegarle al fuego? Creo que sí. ¿Le estoy pegando al fuego? No hay nada que pueda apagar este fuego salvo agitar el puño furiosamente. ¿Lo estoy apagando de verdad o es un efecto de cuando paso por cerca parece que está apagado pero en realidad no? Vale, las bombas no van a ayudar. No, esto no está apagado. Me voy. Huye de la escena del crimen. Nunca podrán relacionarte con lo ocurrido. Chicos, busca una excusa rápido. Link, me has visto definitivamente en el castillo.
Yo estaba definitivamente en el castillo, en la ciudad, comprando tabaco. Creo que podemos poner esa excusa. Creo que nadie sospechará de que ha sido culpa nuestra en realidad que esté ardiendo el árbol. Ahora creo que voy a hacer un ataque súper especial, que aún no los he visto y me interesa ver los movimientos de la gente. A ver cuál es el ataque súper especial. Hacer crecer árboles. Mira, a lo mejor sería útil para sustituir al árbol Deku, que definitivamente va a morir para siempre. Creo que capturar esta zona ya, pero por si acaso voy a tocarles un concierto para celebrar la victoria. Y... vale, un momento. Un momento, ¿por qué te sale un aura? ¿Tengo que protegerte? Ah, mierda, otra escultura. Demasiadas cosas que hacer, ¿no? ¡Me ha paralizado! Vale, ha hecho lo que... Me estaba preguntando por qué no me habían llegado a paralizar nunca las momias estas, porque era lo que solían hacer. Vale, hay una escultura por aquí. No la veo. ¿Salen dentro del área esa o salen exactamente en el centro? Porque a lo mejor no es tan evidente, a lo mejor no es tan... No es tan exacta... Ya lo he descubierto por fin. No salen en el centro de la telaraña, salen en alguna parte de la telaraña. Hay que ser cabrón. Ahora lo entiendo. Sabía que era demasiado grande eso por algún motivo. Las llamas amenazan al árbol de Deku. Si es que no sé qué hacer. Vale, espérate un momento. Hay una cruz ahora, pero al propio árbol de Deku no tengo que ir. O sea, ahí en el árbol de Deku no pinto nada. Voy a tener que ir hacia la cruz, pero para ir hacia la cruz voy a tener que abrirme paso seguro. Y la música creo que ha parado por algún motivo. ¡Ha vuelto! Tenemos música, bien, menos mal. Raro. Se ha cortado un poco misteriosamente. A ver, voy a capturar esta zona, porque supongo que... Nah, no, o sea, espérate, ya volveré aquí. Creo que no voy a capturar por capturar. Voy a tener que entrar a esa zona con la X, matando al Guido. Y ya está. ¡Hay que hablar con la granada! ¡Claro! Ante la duda... Hablar con el hada. La verdad, no es la primera... No hubiera sido lo que se me hubiera ocurrido lo primero. Hablar con el hada. Joder, deja de paralizarme, está un poco feo ya. Voy a ponerme el arco, porque creo que va a ser más útil en esta partida. ¿Por qué entro en el área todas las veces? Si luego no se agarra a mi chepa, pues tampoco hacemos nada. Vale, ya el árbol tiene mala pinta. ¡Ábreme la puerta, estúpida hada! No me hagas suplicarte. Sabemos que eso es... Oh, Dios. No quiero saber lo que va a ocurrir. Pero he visto un pollo. A ver. Cambio climático. Sí, va a coger. Van a. Vale, bien. Puede ser peor. Pensaba que los pollos iban a hacer alguna. Bien, hemos invocado a la lluvia. Hemos hecho la danza de la lluvia aún. No recordaba que tenía champiñones el árbol Deku. La cosa de la edad. Gracias, supongo. No hay ningún testigo, ¿verdad? De que hayamos entrado aquí dentro. Perfecto. No sé si podría... Bien, ya no nos han prendido fuego, lo cual cambia no mucho, en realidad. Yo voy a capturar zonas así en plan al azar hasta que me digan qué hacer. Ah, ha aparecido el jefe. Vale, básicamente lo que me están diciendo ahora es que vaya a capturar a la... Lleve la lucha hacia el enemigo. O sea, que vaya a capturar al... A su base, digamos. Vale, vamos para allá. No hay mucho más que hacer aquí, la verdad. No hay gran cosa. Hemos llevado por lo menos la canción del verano a esta gente. Y no solamente eso, sino que me han recompensado
con una escultura dorada, así que para mí esto ha sido una victoria. Vale, porque hay un enemigo en la zona esta arriba, súper alejada misteriosamente. Voy a intentar matar enemigos probablemente optativos por si me dan algún objeto, algún arma o alguna cosa. Y ya que estoy, voy a comprobar qué hace el ataque súper especial cuando no termino con un ataque del círculo de la A, con un ataque especial normal. Porque cuando termino de hacer esto, sin hacer un... Ah, vale, no, esto es por atacar al enemigo. Hace electricidad. Bien, no tengo nada en contra. No, ¿por qué no? Se han pasado un montón con el número de rupias que ganas en este juego. O sea, ha dejado de ser medianamente razonable hace tiempo ya. Tengo 3.000 rupias, creo que nada más que en esta partida. Sabes, que el número sea más grande no significa a lo mejor que sea más valioso. A lo mejor si pusieras que las cosas costaran 200 rupias en lugar de 5.000, no tenías que spawnear ahí rupias a casco porro. A lo mejor el juego iba un poco sin tanta bajada de frames, si no tienes que spawnear tantas rupias. No sé. Lo de que pongan números súper gigantes para todo me llama la atención. No sé si es realmente tan necesario. Hola. No, ¿a quién estás mirando? Vamos, está aquí todo el público reunido, tenemos que tocar un concierto. Usted, me parecería muy bien eso, es que os juntaréis los dos, porque así ahorro un poco de tiempo. En realidad podría ir directamente ya hacia el enemigo, pero no, así no es como actuamos. Hay que matar a todo el mundo, cuanto menos se lo merezca, con más razón. Mata a todos. Ah, mierda. Algún día esquivaré algún ataque. Tengo alergia al botón de esquivar. Aún así no me ha valido para nada, gracias. Si luego no me atacan, pues tampoco vale de mucho, ¿sabes? Estamos perdiendo aquí tiempo, pero... Au. Oh, no, me han stuneado. Es que no me atacáis. No, en serio, mirad, chicos. Oh, mierda, ahora me han atacado. Se han dado cuenta de que pueden atacarme. Vale, perdón. Perdón, ya no os vuelvo a faltar al respeto. Mierda. Ahora sí, se hacen los... Un momento, ¿hay otro arco en el suelo? ¿Esto es super arco o...? Es el arco de luz. Pues esto está muy cheto. Y esto ha sido totalmente hacia la nada. Me gusta el arco de luz. Si solamente supiera apuntar a la gente, a lo mejor hasta les quitaba vida y todo. No quito tanta vida, pero oye, el efecto está guay. El efecto de las armas super especiales, que ya no me acordaba que existían, es limitado. Me tenía que haber fijado, eso tiene pinta de bueno. Y si no tiene pinta de bueno, me da igual, tiene pinta de cofre y el cofre es igual a bueno. ¿Quieres abrirlo? ¡Abre el cofre! Le he dado como 5 veces. Rupias, ¿veis? Perfecto, bueno. Todo el mundo le gustan las rupias, aunque no las gaste, las rupias son buenas. Nah, el arco en general no les quita nada de vida. Sirve más para empalmar combos o para stunear que otra cosa. Por lo menos el arco de luz sí que quitaba vida. Bueno, ya está. Chicos, hemos llegado. Ya se han acabado las vacaciones. Podemos... No, invocante, no corras. No corras. Jefe. Va a invocar un jefe. Mira. El hechicero ha huido. Ni siquiera Link... Iba a decir Link Proxy, el hada... Le llama invocante, o sea, le llaman hechicero y ya está. O sea, invocante... ¿Tú quién eres? Vale, no, tengo un arco, no sé... ¡Oh, goma! Ocarina of Time, ¿no? Aunque la han rediseñado. A ver, goma, abre el ojo. No. No tengo que atacarle al arco, tiene que dejarse, tiene que quitarse la defensa o algo. A lo mejor es en un buen momento. Ah, mierda, se pone el ojo en azul. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Se me ha ido ahí durante un poco, pero ya lo he descubierto. Ya he descubierto América. Y ahora romper la defensa no estaría más. Tendría que guardarme algún musu para hacérselos cuando están así los jefes. No lo pensé antes. Pero bueno, va bajando constantemente. Ahora, si no te importa, me voy a alejar y tal un poco. Eso es malo. ¿Dónde está? Vaya. ¿Qué está ocurriendo? Ah, ¿y bien?
Goma está haciendo... ¡Uy! ¿Será hijo de...? Si no ha escapado. A ver, tenemos termitas en el árbol. Es un problema. ¡Ah, mierda! Me han dado una mejora del arco. Esto hubiera sido súper útil haberlo hecho aquí. Vale, en las cajas amarillas puede haber mejoras del arco. Ahora lo sé. Os voy a abandonar, lo siento mucho. Pero esa zona en realidad no me importa capturarla o no. Creo que a lo mejor defender el arco tiene prioridad. Sé que está diciendo que todos los enemigos tienen puntos débiles. Gracias. Yo también he jugado a un Zelda alguna vez en mi vida. Ya lo sabía. Y estoy capturando, matando a este tío nada más que por odio irracional. Es distinto a mí y por lo tanto hay que matarlo. Vale, coma, ya vale. Deja de escapar. No seas así. Tarde. Tira el láser. Buen trabajo. ¿Ves qué bien? Ahora sí. Ahora sí. Se ha recargado la barra esa, no pienso. Voy a hacer el ataque especial que creo que les quita la barra de defensa inmediatamente. Oh, tal vez le ha quitado súper poco. Vale, pues nada. Me lo he inventado totalmente. Voy a tener que esperar dos fases para poderle romper la defensa. Inevitablemente. Por lo menos han metido jefes dentro del propio este, así que no está mal. No te habrás vuelto a ir, ¿verdad? No, gracias. Por una vez... Que actúes con un... No, no te vayas... ¿Vas a hacer el ataque ya del láser o no nos apetece hoy? Venga, tú puedes, tú puedes. Buen trabajo. Ya está un poco feo. Por lo menos se conserva lo de la defensa. Ah, tiene dagas. Le han puesto dagas a... O kunais o algo así, a... A Sheik. Tiene sentido también, Lana. No sé si... Estás con el libro ahí apuntando a Goma en tu colección de especies raras, pero a lo mejor si ayudaras a atacar al enemigo y tal, pues tardábamos menos. ¿No? Lana, ¿quieres seguir mirando? Lana es coleccionista de insectos y es una cosa que en Japón se hace mucho. Y estaba apuntando los datos a... No me tiene que haber caído ahí. Lo está apuntando a la lista. Link también está por ahí, algún momento... ¡Oh! Están a punto de capturar la base. A lo mejor si le atacáis, no sé. Solo digo, como idea. Sé que no se os ha ocurrido, pero... A lo mejor podéis atacarle y tal. No hace falta que me dejéis todo el protagonismo a mí. O sea, no me importa. No, no soy una persona que se lleve... Por la vanidad ni nada de eso. Podéis atacarle también. Yo os doy permiso. Mira, hasta los soldados genéricos están haciendo como que ayudan. Pero lo que es Link y Lana están de espectadores. Se ve que hoy no les tocaba. Decían que no les apetecía nada ayudar. Goma, te podías morir ya, ¿no? Lo malo de haberlo puesto en difícil va a ser que esto va a ser inmatable. Te voy a disparar, mira, Payum. Voy a tener que atacarle de vez en cuando, pero este literalmente no le quito vida si no es cuando está debilitado. Se cubre los ataques. Goma se ha... Desgraciado. Sabía que tenía que haber capturado esa zona. Algo me lo había... A ver... Nota mental. Tengo que coger... las cosas, porque a lo mejor me podían haber dado un arco especial y no lo he cogido. Poco tarde. A ver, Goma, vale ya, Goma, tranquilo. No te han hecho nada esa gente. Au. ¿Ya? ¿Los has echado de tu casa? Perfecto, ¿puedes atacarme un poco y tal? No, eso no es atacar. Como te vuelvas al árbol Deku me voy a enfadar. Ese ataque es nuevo. No vale hacer ataques nuevos. Tira el láser, lo estás deseando, gracias. Creo que este ataque en realidad no le quita más que atacarle normalmente. Estoy hasta perdiendo tiempo, pero bueno, ya es demasiado tarde, ya lo he hecho. Ah, le quita dos barras. Creo que sí que es un poco más eficiente que atacar normalmente. Le quita dos secciones, vamos, de... A ver, nota mental, tiene un ataque nuevo que me podría matar. Así que, dar vueltas en círculo sin ningún sentido. Va a ser la estrategia que voy a seguir. Me parece que no es la peor idea del mundo, salvo cuando me quitan la cámara. Que es una putada.
Vamos, ¿sabes qué quieres? Dispara el láser de una vez. No te hagas de rogar. La base esta no es suficientemente grande para los dos. Déjame, a lo mejor me tengo que quedar un poco más quieto. Para que no tenga que pegar el saltito. Pero es que quedarse quieto no es lo más inteligente que hacer. Ese ataque también es nuevo. Loco. Ni siquiera se ha puesto el punto débil. Es la última fase, digamos, y está haciendo cosas nuevas. No me gusta que hagas cosas nuevas. Deja de irte por ahí. A ver, venga. Taca, taca. Por ellos. Dime que no te has recuperado todo el escudo porque me cabrearía. Ah, vale, entiendo. Tenía que haberle atacado cuando lo está cargando. Bueno, también lo puedo atacar ahora, así que ¿por qué no? Dime que no te has recuperado todo el escudo. Gracias. Imaginaba que a lo mejor después de pasar mucho tiempo se hubiera recuperado toda la armadura esta. Afortunadamente no. Dime que ya es el último ataque, por favor. ¿Cuántas visitas al oculista más puedes resistir? Ninguna, gracias. Puñetero goma. Oye, lo han hecho más difícil que en Ocarina of Time, yo creo. Que era súper fácil. Pero me voy a dar vueltas por ahí en el mapa sin sentido. Genial, hemos defendido al árbol de Q. Esperemos que haya algo en la historia, porque esta partida es un poco pana. For generations, Hyruleans have told the tale of the war across the ages. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Bien, abrir portales temporales porque sí. Básicamente, el espíritu de Ganondorf le dijo a la hechicera: no tienes pelotas, y vamos a abrir un portal temporal para liar la parda, ¿por qué no?
No sé muy bien todavía cómo han explicado lo de que los fragmentos de maldad esos están cada uno en una época, pero creo que empieza la parte de viajes en el tiempo porque sí. O sea, que guay. ¿Por qué no? Más dinero que todavía no me podré gastar. Oh, un arma de 4 estrellas. Guay, aunque solo tiene un elemento. O sea, solo tiene una ranura de mejora. Esperaba un poquillo más, pero 112 de ataque no está mal. Ahora tenemos la nueva guitarra eléctrica de Gibson para poder tocar los solos de guitarra con más arte todavía y sorprender a más gente aún. Más cetros de fuego que todavía no lo llega a utilizar y una lira de la diosa eléctrica pero con elemento fuego en las mejoras por algún motivo. Vale, esto tiene pinta de ser útil. Ácido de goma, ¿por qué no? Y un montón de cosas. Ah, vale, reunir los fragmentos de las esculturas. O sea, matar a las esculturas te dan una pieza de un rompecabezas de estos, de un artwork, de una ilustración. Aparentemente nada más que hay 5, o sea que conseguir todas te dará 5 ilustraciones. Un poco, a lo mejor demasiado poco, pero ya puedo jugar con Lana, guay. No han explicado por qué se ha unido todavía, simplemente estaba ahí, no sé. No han mostrado en la historia que me vaya a seguir todavía. Imagino que será parte de la siguiente misión. Pero guay, me sigue Lana. No veo por qué no. Personaje original. Tal vez pensaba que en esta partida hubiera comentado cosas sobre Lana. De que me parece que hayan creado un personaje así un poco de la nada para ponerle excusa a la historia. Y no lo he hecho. Así que seguramente en la siguiente la utilizaré. Hace 1000 que no utilizo a Link. Tal vez tendría que haber utilizado a Link. Aún no he visto a Link con la ropa nueva. Está Link nada más que de por ahí. Voy a tener que subirle luego un montón de niveles para mantenerlo al mismo nivel que el resto de gente, pero me gusta ir alternando los personajes. Ahora, a ver si alguna partida no me desbloquean a alguien nuevo para poder utilizar a Link alguna otra vez. Libro de los Gidos es el arma que utiliza Lana, ¿por qué no? Ataque fuerte para saltar contra ellos y hacerlo de tal. Hace cosas. Hace ataques y los ataques son buenos para matar gente y es más o menos lo que hay que hacer durante el juego. Así que bien. Supongo que utilizará Lana en la siguiente partida. No sé si habrá ningún otro vídeo más. No. Vale, elemento útil de electricidad y aparentemente Lana es eléctrica, así que guay. ¡Ya puedo utilizar la armería! Vale, que le den, voy para allá. Un momento. Importante. Me dan con nivel 10 a Lana. Voy a ver si puedo combinar distintos tipos de armas. Armería. Sirve para combinar armas, ¿vale? Tengo espadas, seguramente unas cuantas. Vale, por ejemplo, esta tiene más experiencia. Esta tiene más rupias. Si quiero combinar las dos, necesito ranuras vacías. Vale, esto es más o menos como en Warriors Orochi, por lo que puedo entender. Seguramente lo que hay que hacer es coger un arma y elegir otra arma y a la segunda arma le quito la habilidad que tiene. Por ejemplo, la de experiencia, aumenta la experiencia que te proporciona a los enemigos y se la pondría al arma en el hueco que tiene. Lo único que no voy a mejorar un arma de 80 o 88 de ataque cuando tengo esta de 104. Pero esto va a ser útil cuando tengas armas a lo mejor un poco más flojas, con elementos, habilidades, digamos, que te interesen para poder combinarlas y tal. Ahora mismo no me sirve para nada, esperaba que de alguna forma pudiera... sí, a lo mejor de alguna forma pudiera... No sé qué estaba diciendo, se me ha olvidado totalmente. Esperaba que de alguna forma pudiera crear armas. Lo que quería decir, ya la empanada mental se ha pasado. Quiero ver qué hace combo. Aumenta el daño del ataque C2 sería. Guay. Combo 2, ese sentido tiene. C2, combo 2. Aumenta el daño que hace el C2. Aumenta el daño que hace el cuadrado, triángulo, YX. Combinación de botones que sea, combinación de botones que sea. Pero vale. No voy a poder hacer nada en la armería, un poco decepcionante. Pero supongo que esto ya lo veremos en el próximo vídeo cuando haga el Valle de la Hechicera. ¿Ya? ¡Qué rápido! Esto va a ser viajar en el tiempo. Va a ser ir a por la super hechicera super mala del universo para viajar en el tiempo eventualmente. Me lo estoy esperando ya. Supongo que será donde llega. Spoiler. Probablemente no. Probablemente sí. Vamos a viajar en el tiempo. Así que el próximo día, Valle de la Hechicera con Lana. Se llamaba Lana, ¿verdad? Tía del pelo azul, porque sí. Inventada. Vamos para allá. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.